Igual. Mañana otro día, chicos. Sí va. ¿Qué dice mi pana Héctor? Toño, mi capi, no, buenos días. Bienvenido, mi pana. Y ya estamos en Playa Grande, Caribe, Puerto Viejo. El capitán X Fisherman 79 es la persona que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Él, sus redes sociales, tiene muy buen contenido de pesca, vertical jigging, troleo, casteo, todo lo que sea pesca, agua salada. Vamos a darle duro a agua salada. Ya vamos a estar cerrando la serie de pesca aquí en Venezuela 2022 y lo vamos a hacer aquí en el litoral, en La Guaira, Venezuela. Cuando nacen en su primero día de vida, están vagando en las corrientes marinas. Incluso aún siendo un pez de resina, vaga por las corrientes marinas. Entonces, cuando ellos consiguen una basura, ellos se van a meter debajo buscando refugio, buscando la sombra. Y entonces los pelágicos, como el dorado, los tarifes, las agujas, van a buscar esos objetos que están flotando, no para ellos refugiarse ahí, sino para comerse la biodiversidad de peces que están refugiados debajo. Entonces tú lo vas a ellos, no metido debajo de la basura, sino en el perímetro de la basura. Simplemente cazando, lo que le pase por el lado, se lo comen. Mi mamá. Mi mamá nos llevaba a pescar a todos nosotros que crecimos pescando. Le echamos. ¿Qué le vamos a llamar basura orgánica? Fíjate, vamos a diferenciarlo. Fíjate, eso es muy importante. La basura orgánica es toda aquella que es natural, bien sea sargazo como la sangre, árboles caídos, incluso animales muertos. Como por ejemplo. A veces nos conseguimos un ave, a veces nos conseguimos quizás una crecida de río, hasta con un cochín que lo trajo al mar. Entonces, claro, esos animales cuando están muertos, por el simple hecho de la carroña, atraen mucha biodiversidad. Se hace un microecosistema alrededor de ese animal muerto. Entonces vas a ver muchos alevines, muchos peces pequeños, comiendo debajo, incluso refugiándose debajo de esas estructuras orgánicas o animales muertos. Entonces, los dorados y los pelágicos no van a estar debajo de él, sino van a estar en el perímetro, precisamente alimentándose de todo lo que va a llegar a esa área a buscar refugio o a comer. Entonces, la sardina que está ahí en ese perímetro. Exacto, ahí van a ver que sí, balaos, voladores, caballas, macarelas, medregales pequeños, polinúas, los triggerfish. Ahí hay de todo un poquito que se refugiará en esa área. Entonces los dorados y los pelágicos van a estar rondando la zona. Entonces, ¿cómo? Se salen. Nosotros las buscamos por los lados. Por los lados cuando consigamos ese tipo de estructura, exactamente. ¿Cómo cuánto sería el diámetro del perímetro que mira, siempre es 4 o 5 metros alrededor. Eso es. Sí, no pasarle tan pegado a la estructura. Y la basura inorgánica, básicamente todos los contaminantes que están en los mares. Plástico, metales. Mira, yo he conseguido neveras gigantes flotando. Increíblemente hay mucha vida en esas cosas que están flotando porque le hace tan bien. Tiene tanto tiempo en el agua. Bueno, porque se le pega. Se le pega las conchas, algas, y entonces, claro, genera un microecosistema y hay de todo flotante. Aunque relativamente contaminante, pero le genera de cierta forma beneficios a los peces que están por ahí vagando, a los alevines. Claro, se ponen la carbinita ahí. Sí, se vuelve como una isla flotante. Ah, exactamente. Levanta mucho que va. Vamos a armar las carnadas. Estos son los balados. Es una ola que viene constante, sube y baja. Ahorita está así. Eso quiere decir que fue a una que después se está. Ahorita está así. Y luego está bien el sol.
pica la... Sí. Aseguro para que cierre el pico. No lo abre, no sé. Si, no, si se abre, sí, sí, nada mal. Claro. Hacer es, vamos a lanzar dos teasers que son dos excitadores por si hay algún pelágico como los pez vela, las agujas blancas, incluso con la aguja azul, para excitar, y vamos a lanzar simplemente dos cañitas, una short detrás de un teaser para los pelágicos, para los picos, y una long para los doraditos o los pez vela. Si los tropezamos, fíjate que todos los balados tienen island lure. Estos son bullets, cabeza de bala. Precisamente ahorita, como tenemos un mar medio fastidioso movido, esto va a permitir que el balado tenga mejor nado y lo protege de que se rompa. Además que ese colorido también le es llamativo a las especies, porque a veces les gusta un color en particular. Por lo menos ahorita vamos a lanzar ese rosado con blanco y ese azul con amarillo. Con el bálico. Ahí podemos pegar tanto dorado como aguja, como carite, peto. Claro, si agarramos un pez de diente nos va a picar, porque estamos buscando dorados y pelágicos como los picos, las velas, las blancas. Pero como en el mar nunca nada está escrito, mi pana, las carnadas están en el agua. No sabemos nunca lo que ataca. El pana lo que nos está dando es una cátedra de pesca offshore. Recuerden que tenemos el sorteo en esta serie de pesca aquí en Venezuela. 4 combos vence. Solo debes comentar cada uno de estos videos. Yo creo que los comentarios en este video deben ser de pesca offshore. De todos esos peces pelágicos y... Vamos para el agua, pez. Vamos para el agua. Y vamos a colocar una caña long wave. Vamos a ponerlo más larga. Porque los pez vela son muy, muy, muy escurridizos. Ellos son muy fastidiosos para comer. No se te va a acercar tanto a la lancha como la blanca a la azul. La aguja azul llega hasta la propela del motor, hasta la espumita. Pero el pez vela siempre mantiene cierta distancia. Entonces, esa línea la vamos a tirar larga. Porque si no sale alguna vela, o él le da de comer sin que ella se asuste. El dorado también, él no respeta. Y la otra la vamos a tirar un poquito más corta, buscando más los pelágicos grandes como las blancas y las azules. Que eso sí ya es talla mayor, pero si come, hermano, bien, tenemos todo el día. Bien, bien. Pero ¿qué pasa? Yo coloqué las pinzas de los outriggers. Entonces coloco la línea aquí, cuando el pescado come, tumba la pinza y se le da de comer. Entonces básicamente vamos a hacer lo mismo que teniendo un outrigger, pero con las pinzas pegadas del techo. Esto es algo que me inventé. ¿Vamos a hacer dos varitas nada más? No, pues yo lanzo otra arriba, uso tres. ¿Sí? Ahorita vamos a usar dos, pero yo uso la tres. La tengo tan pegada de la pinza, la pongo así, cosa que cuando me tumbe la pinza no se me vaya a enganchar ningún aro. María. Técnica que hemos ido corrigiendo, adaptándola al comer. Excitadores, ¿no? Simplemente un excitador. Y eso lo que hace es que tú lo veas. Mira cómo están todos paliados. Los golpes que le dan las agujas cuando la, mira cómo están raspados. O sea, cuando le dan con el pico, la muerden. Se lo quitemos, que quitar de la boca, y entonces agarramos la carnada y se la recogemos y se la ponemos cerca. Se la presentan, se la presenta ahí. Ya cuando ella no consigue que tome, se pone molesta, se cambia de color. Se excita y está brava, porque ajá, ¿dónde está lo que yo me estaba comiendo? Claro. Entonces empieza a buscar para los lados, ve el balado. Ah, ese instinto de que tú... Tienes que despertar le eso. Le abusas a eso, mira. Eso es lo que tienes que hacer. Porque muchas veces ya te van a venir las carnadas y simplemente no las tocan. Es más celosito para agarrar la carnada. A veces te tumba la pinza, le das de comer y siente algo que no le parece y suelta. Y es lo que popularmente llamamos sancocho. El sancocho. Lo sancocharon. Una aguja. Porque... Una aguja, ¿verdad? ¿Quieres volante el niño? Sí. ¿Quieres que volante? Yo lo vi cuando le llegó. Toma, revisa este balado. Lo vi clarito. Pero no se cuyó, ese es bueno. Se va a repetir.
Lo de ahorita un, que no se extrae y no sancochó. El sancocho para los... Eso en el argot de pescadores en Venezuela es que te quitan la carnada y se va. Para los que nos sigan de otros países, el sancocho te dejaron sin carnada. No la tragó. No se la tragó. Le dio un palo. Bueno, no, a veces yo digo con una sola... Zona hot zone, aquí estamos en la zona caliente. Mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Mírala, mírala! ¡La tengo! ¡Agua azul! ¡Agua azul! ¡Agua azul! ¡Acelera, hermano! ¡Acelera! ¡Blue Marlin! ¡Blue Marlin! Bájame un poquito, recoge los teasers. Voy. Recoge los teasers. Cálmate. Blue Marlin en La Guaira, señores. ¿O neutro? ¿O neutro? ¿Neutro? No. Ahora sí. Ponme para atrás. ¡Uf! ¡Qué belleza ese salto! ¡Está saltando ya! ¡Mira la llanta! ¡Mira dónde salta ya! ¡Míralo! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡De La Guaira, Venezuela! ¡Y azul! ¡Y azul! ¡Blue Marlin, que es el premio! ¡Y azul! Este es el top de la pesca deportiva. Todos quieren un Blue Marlin. Y en Venezuela las tenemos todas. Empezamos con dos velas. Dos selfies que perdimos. Arreglando los equipos se lanzó la aguja azul, el Blue Marlin. O sea, de las tres especies para el Grand Slam, ya nos salieron dos velas y la aguja azul. Nos faltaría la aguja blanca. Está crudito, aquí vamos a pasar 2, 3, 4 horas. Este es el trofeo de la pesca deportiva. Un poquito a la derecha, a la derecha. Bájale. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos la aguja ya. Segura, se tiró para fondo, ¿eh? Ya después que saltó tanto, ya está un poquito cansada. Ya se tiró para fondo, pero claro, esto es una pelea que dura horas, porque es un animal que pasa las 200 libras. Entonces, tenemos la lancha en neutro, pero como la brisa está fuerte, la lancha me mantiene la tensión en la línea, entonces estoy pescando con la misma deriva. Y nunca le estoy perdiendo la tensión a la caña, ¿ves? Claro, no la puedo forzar, no la puedo obligar a subirla del fondo. Ella en algún momento volvió a subir. Cuando se devolvió, es que está muy pendiente, porque la mayoría de los accidentes es cuando te le montas muy encima la aguja. Cuando la aguja está muy viva, pasan los accidentes en que ella se te monta en la embarcación. Y eso es súper peligroso. Entonces, ¿Te ha pasado? No, porque siempre mantenemos una distancia segura de ella cuando está saltando. ¿Cuántos metros? Por lo menos 100 metros de ella. A 100 metros yo tengo margen de mover la lancha cuando yo quiera. Pero en segundos se te monta encima. Acuérdate que ese animal es súper rápido. Sacando línea otra vez. Sí, va para abajo. Coño, son más de 100 kilos. Solo el peso baja. Mírala aquí. Lo que pasa es que no hay sol, pero mírala aquí donde está. Ya la vi. ¿Qué animal tan grande? ¡Esto es La Guaira, señores! ¡Venezuela! Miren este animal. ¡Blue Marlin! ¡Mírala el pico! ¡Qué grande! ¡Sácala del suelo! ¡Quieta! Mira cómo se pone así. ¡Déjala la lancha así! ¡Quieta! ¡Voy a soltar! ¡Quieta! ¡Baja un poquito más la cabeza! ¡Abre la tenaza! ¡Ya listo! ¿Ya la sacaste? Sí. Okay, Billy, buenísimo. Tómale una foto con el teléfono. Buenísimo, suelta la línea para el agua para que salga. Así. Ahí ponla en posición de que nadie, para que trague agua. Ok, posición de release, ahí. Ok, empújala hacia adelante cuando le haga el release. Listo.
Ah, no se lo voy a hacer todavía hasta que ya misma busque para abajo. Esto lo pescamos con Jehu. Lo ideal de este anzuelo es que no se lo trague para que no le haga daño en los órganos. Claro, afortunadamente lo logramos pegar en el candado. En tal caso que este se hubiese ido, este anzuelo tiene una lesión de magnesio, son biodegradables, ¿sabes? En cierto tiempo él se va a empezar a oxidar y llega un momento en que lo va a perder de la aguja, pues. Lo ideal es no pescar con anzuelo de acero inoxidable, porque siempre lo va a tener ahí. Entonces, o pescamos con Jehu para que no lo trague, o pescamos con anzuelos J, pero que sean de término biodegradable, que se puedan oxidar, que los pierdan. Bueno. De La Guaira, Venezuela, papá, eso me gustó. Esta es la matadora del día. Bello, tan, papá, tan, tan, en lo que me mordió. Saqué la mano y se me llegó el guante y lo arranqué de la boca. Ah, porque ya trancó. Sí, claro. Directamente la mano entre la boca. Claro. Bueno, esto ha sido todo por este video de la serie de pesca en Venezuela 2022. Hemos tenido una experiencia mágica, inolvidable. Regálanos esos likes que nos da de costumbre. Voy a dejar la descripción de las redes sociales del ecosistema digital de X Fisherman aquí abajo en la descripción de este video, igual que todos los detalles del sorteo. Y vamos para otro video. Ahora le vamos a hacer uno de Vertical Jig.